En el ámbito internacional crecen la tensión y hay una verdadera crisis diplomática entre Estados Unidos y Rusia, entre Donald Trump y Vladimir Putin. Concretamente, en las últimas horas, Moscú decidió reducir la cantidad de personal diplomático norteamericano que puede permanecer en la capital rusa. Se espera ahora una respuesta de Washington. En medio de toda esta situación, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió despedir al director de comunicaciones que había tomado y que había formalizado hace nada más que 10 días. En una entrevista con la cadena de televisión Rusia 24, el mandatario explicó que la medida obedece a que no se avizora una mejoría en sus relaciones con Washington. Hemos esperado suficiente tiempo con la esperanza de que la situación mejorara, pero todo indica que eso no va a suceder pronto, afirmó Putin. Las sanciones del Kremlin contra Washington llegan luego que el Congreso de Estados Unidos aprobara la semana pasada un nuevo paquete de medidas contra el gobierno ruso por la supuesta interferencia en las elecciones de 2016 y la invasión de Crimea en 2014. Ya en diciembre pasado, el entonces presidente Barack Obama había ordenado la expulsión de 35 diplomáticos rusos y la confiscación de dos propiedades rusas. Este lunes se conoció además en Washington que el presidente Donald Trump había despedido a Tony Scaramucci, el flamante director de comunicaciones de la Casa Blanca, que había asumido hace recién 10 días. Durante su corta gestión, Scaramucci había mantenido duros enfrentamientos con los periodistas, a quienes insultó y, en algunos casos, forzó para que revelen sus fuentes. También era señalado como el causante de la salida del jefe de gabinete, Reince Priebus, y el portavoz, Sean Spicer, recientes bajas en el gabinete Trump.